otro día ya que está también dentro de tu departamento. El otro que queda pendiente va cuando va a estar listo. Hablamos de las nuevas competencias que te ha dado el señor alcalde. A mí me gustaría preguntarte, a raíz de las desavenencias con Mati. Si quieres, no te lo hago, si no, no. Que no tengo ningún problema. Que no te lo que quieras, si es por saber más. La gente no sabe qué es lo que ha pasado. Pero eso sí, que os habéis separado. Y bueno, pues eso. Está hablando de la concejala, ¿no? Sí. Estos amigos, a este tiempo de radio, que nos llevará hasta hoy aproximadamente las 12 de la noche, porque tenemos un montón de cosas de las que hablar. En principio vamos a hablar con Genés Campillo, que es el concejal de Cultura, Urbanismo y un montón más de cosas, de las cuales hablaremos en los próximos minutos. Hablaremos también con Juan Pablo Muñoz, que es el vicepresidente de la Federación de Cooperativas de la Región de Murcia. Y tendremos también otros invitados, como por ejemplo Mario Gallego, que es el director de la banda de cornetas y tambores de Mazarrón. Otro de los invitados será Alicia Jiménez, que es la diputada regional y que hoy ha defendido un tema bastante interesante en la Asamblea Regional. Está dedicado precisamente a la atención, los trastornos por déficit de atención e hiperabilidad que se denomina TDAH. Y por supuesto hablaremos del tema estrella de la jornada de hoy, y es la participación de Mazarrón en la Asamblea Regional. Se va a hablar de la proposición no de ley que ha presentado el Ayuntamiento de Mazarrón ante la Asamblea Regional relativa a la apertura, funcionamiento del Hospital Santa María del Rosell en Cartagena. Pues bueno, dicho esto y otras cosas que van a ser interesantes a lo largo de la noche, vamos a comenzar hablando con Genés Campillo. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Pedro. Gracias. Vamos a comenzar hablando, por ejemplo, de las actividades culturales que, bueno, se acaban de celebrar y que próximamente también hay otras previstas. Por ejemplo, ahora en este momento está en funcionamiento un programa que se llama, si no recuerdo mal, ¿Enamórate? ¿Cómo es? Gina, explícame. Declárate. Declárate. Bueno, si me hubiera preparado una buena lista de, declárate, de cosas. Declárate, entregamos los premios hace una semana, creo que fue. Eso es. La participación muy buena. Creo recordar que eran 96 trabajos los que se presentaron. Y de mucha calidad. Yo me quedé sorprendido cuando leyeron los poemas los niños y no tan niños. La verdad es que me gustaron muchísimo y es un concurso, un certamen, como decir que va cogiendo fuerza cada año. Fíjate que hay concursos que no toman esa fuerza, pero este, sin embargo, está tomando muy buen cuerpo y en los 4 años que se ha realizado, va más. ¿Y cómo ves las declaraciones de los jóvenes? Y no tan jóvenes, ¿no? En esas cartas. Te tengo que reconocer que alguna poesía pedí para llevármela a la copia porque me gustó muchísimo. Y la tengo en mi casa. O sea que tenemos artistas. Muy buen nivel. Artistas magníficos, ¿no? Sí, sí. Sí, muchas veces pues solamente hay que darle la oportunidad de mostrarlo. Ahí está. Y solamente, qué sencillo que es un certamen de poesía en este caso, coincidiendo con el Día de San Valentín. Y que la gente tuviera la oportunidad de mostrar sus sentimientos a través de la poesía. ¿Qué actividades tenemos para las próximas semanas? Pues mira, si lo hacemos por orden cronológico y siguiendo un orden lógico también, ¿no? Pues mira, estamos a miércoles, el sábado por la mañana, coincidiendo con este fin de semana que tenemos, la verdad que bastante completo de actividades culturales y deportivas. Tenemos Fricaria, que comienza el viernes a las 4 de la tarde. El sábado, coincidiendo con el Día de la Mujer, que también coincide precisamente el próximo fin de semana, pues tenemos englobado a través de la Concejalía de Cultura y el ciclo de liderazgo femenino, tenemos dos mesas redondas muy potentes
Y también hemos aprovechado y hemos colaborado con la Concejalía de Seguridad Social de la Mujer, con María, que también se hacen dos charlas también relacionadas con el mundo de la mujer. Eso se ha dado por la mañana en la Casa de Cultura de las 9:30 hasta mediodía, a la cual invito a todo el mundo que vaya a escuchar y a participar tanto de las mesas redondas como de las charlas que están programadas con motivo del Día de la Mujer. Si hablamos de exposiciones, por ejemplo, podemos decir que tenemos ahora mismo Perla Fuerte en Casas Consistoriales, que estará, si no recuerdo mal, hasta el día 12 o 13, o 14 creo que es, de febrero, e inmediatamente, de marzo, e inmediatamente tenemos a Pedro Cano de Bel, el 21 de marzo, del 21 de marzo al 4 de mayo. Eso es de exposiciones. Platos fuertes, ¿no? Sí. Tanto de Perla como de Pedro Cano. Tenemos también, hemos programado actividades en la biblioteca, también muy intensa también. Hemos mantenido el ciclo de cine infantil, que ha tenido muchísimo éxito en el centro cultural, y por ejemplo este viene a las 6 de la tarde con La Cenicienta para los niños, y es que está teniendo una acogida impresionante por parte de los niños, que se llena esa notidad pequeña, ¿vale? Hay cuentacuentos, hay encuentros con autor. El 21 de abril tenemos a Sánchez Dragó en Mazarrón, como digo, del Día del Libro. Hay muchísimas cosas que estamos haciendo a través de las bibliotecas y que realmente le está dando muchísima vida cultural a Mazarrón y al centro cultural, que mucha gente pensaba que iba a ser un problema, pero realmente ha sido la solución para darle salida a todas estas actividades culturales. Sí, porque bueno, allí se ha centrado toda la cultura prácticamente, sí. La Universidad Popular, que ha dejado paso a otro edificio bien importante y que también tú tienes mucho que ver en él. Sí, sí. Yo, la intención que tuve en ese momento, como tú bien dices, de hacer un centro de formación y de preparación a la primera llegada al trabajo, como puede ser el CIME en este caso, que la idea era hacer lo que te acabo de decir, un centro de formación al mazarronero para que tenga la oportunidad laboral, o que tenga esa primera oportunidad, o que se prepare para tener esa primera oportunidad de trabajo. Es un concepto integral que sí se hizo, que se adecuaron las aulas y se homologaron, sino para poder homologarse y que los cursos realmente sirvieran para tener una nueva oportunidad laboral. Y uno cultural, 100% cultural, que es el centro, la Casa de Cultura, que desde luego tenemos que darle una vida como le estamos dando ahora mismo, a través de exposiciones. La biblioteca ahora reúne condiciones, y no solamente a través de actos culturales, sino que también tenemos formación allí, a través de la Universidad Popular y muchísimas cosas más. Carl Antun, unas jornadas bastante interesantes que se repiten año tras año, y que este año se va incluso a presentar un libro relativo a las jornadas anteriores. Sí, se presentó la semana pasada. Siempre se recoge unos años de este año, se recogió el acta del año pasado y se presentó en la antigua Universidad Popular, en el CIME. Carlanto, fíjate que es una jornada de estudio del municipio, que son muy interesantes, porque no solamente aprendemos muchísimo de Mazarrón y de la historia de Mazarrón, que nos sirve además para seguir avanzando y seguir creciendo como pueblo. Y recopilando además, sí, cosas de la historia. Experiencias etnográficas, lo decía en la presentación de ese libro, de actas de Carlanto en este caso, que la tradición oral que se va perdiendo poco a poco, pues precisamente esta jornada lo que hace es recogerlas y mantenerlas vivas. Hay muchos datos que no conocemos, y daban datos en esta ocasión de partos de una época de Mazarrón, o se centraban precisamente en la vida cotidiana de una parte del municipio, o de vida relacionada con la minería, también hubo. Yo creo que son detalles, conocimientos de Mazarrón que no tienen que perderse, porque realmente nos ayuda muchísimo. Y el hermano mayor de Carlanto, que siempre digo lo mismo, que es Ficaria, porque es mucho más amplio, mucho más internacional, mucho más, llega mucho más conocimiento, pues precisamente tiene esa base en Carlanto, y lo que ha hecho es crecer un poco más, mucho más, para tener esta jornada de Ficaria que empieza este viernes. Ficaria es un digamos que unas jornadas en las que las raíces de Ficaria buscan la historia de Mazarrón más allá. Bueno, Ficaria
podríamos utilizar el eslogan del Congreso de Felipe II, que era un mundo global visto desde lo local. Y realmente lo que hace Cigarría es eso también, desde el punto de vista de Mazarrón, extrapolarlo a un conocimiento global, ¿no? Y cómo incide tanto lo global en lo local y lo global en lo local. Hay muchas cosas que son comunes en Mazarrón respecto a muchas cosas que pasan en todo el mundo. Y esa similitud, esa coincidencia, pues nos hace comprender mucho más cómo ha ido Mazarrón evolucionando y hacia dónde puede ir Mazarrón también. Entonces, realmente lo que se hace con estos estudios, con estos congresos, con esta jornada de estudios de Mazarrón, y además equiparándolo a conocimientos de pueblos similares, de sociedades similares, de municipios que geográficamente son muy parecidos a Mazarrón, pues nos ayuda a aprender cómo somos y por qué hemos llegado muchas veces a ser lo que somos y a dónde podemos llegar. Ginés, ¿hay proyectos culturales, digamos, más allá del 26 de mayo, o habéis parado ahí a esa fecha para al que le toque gobernar? Mira, por ejemplo, te puedo decir que Fotogenio lo tengo previsto para octubre y la jornada de Atún Rojo para septiembre. Por dos motivos. La fecha lógica de la jornada de Atún Rojo sería junio, igual que el año pasado, en el puente de la región de Murcia, porque es la fecha idónea. Está la almadraba en marcha, podemos hacer visitar a la almadraba. Se puede poner en valor esa forma de pesca que en el Mediterráneo solamente existe en la bahía de Mazarrón. Pero para ser prudente y ser, yo creo que responsable, preferimos pasar a septiembre de octubre, porque si luego hay un cambio de gobierno, el que llegue al gobierno, por lo menos que tenga un margen prudente de enterarse en cómo funciona eso y que las pueda desarrollar o no, ya dependerá de la voluntad política que tenga cada uno. En cualquier caso, creo que los dos eventos son dignos de repetir año tras año, sin ninguna duda. Hablamos un poquito de urbanismo y la importancia que está teniendo para Mazarrón la aprobación de nuevos proyectos, como por ejemplo en el último pleno se aprobó la construcción en la olla de Palazuelos, creo recordar, de un camping de primera categoría, pero también ahí el proyecto está, pues supongo que esperando documentación, que se apruebe documentación, ¿no?, para poder también aprobarlo oficialmente. De otro camping, creo de segunda categoría, ¿no es así? Sí, efectivamente. En la inmediación de... muy cerca también, y es una parte del municipio que a mí personalmente me gusta que haya ese desarrollo ahí, donde se va a ser respetuoso con la naturaleza, con los parajes vírgenes del municipio, y lo que hace es crear mucha más armonía. Ahí todos conocemos que hay una zona donde se acumulan las caravanas y no se da buena imagen, ni están ordenadas, ni creo que las condiciones de salubridad al final sean buenas tampoco. Entonces lo que se hace es ordenar precisamente a través de estos campings pues toda esa parte que sigue sin ordenar. Hay un camping, como tú bien has dicho, que se aprobó en pleno definitivamente, el plan especial, en el último pleno de febrero, de primera categoría, en la vía Palazuelos, muy pegado prácticamente lindando con Lorca. Y uno segundo, de segunda categoría también, que solamente está a falta de los informes favorables por parte de Murcia, y hay que estar aquí en Mazarrón, pues no habrá ningún problema para lograrlo exactamente igual que este. ¿Y eso qué podría durar? ¿O es imprevisible con la administración regional? Es verdad que hubo un parón cuando empezaron a haber movimientos en Murcia, ¿no? Fíjate, incluso el lunes pasado, antes de ayer, el consejero de Economía también ha sido cesado, ¿no? Y a dos meses de elecciones, bueno. Pero es verdad que ahí sigue habiendo buenos profesionales en Murcia y entiendo que por parte nuestra va a haber todo el apoyo posible que haga falta, y las veces que tengamos que ir a Murcia para que se agilice, pues se hará, igual que hemos hecho con cualquiera. Yo creo que el plazo ha sido muy parecido a los dos, y creo que en breve estará este segundo camping y podrán funcionar exactamente igual. ¿Seguramente antes de que termine esta legislatura? Pues probablemente sí. ¿Y el plan general de ordenación urbana? Bueno, yo siempre digo que esa va a ser la gran deuda pendiente, y no por mí, desde luego. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo, cuando fui alcalde, me dediqué a redactar el nuevo plan general. Redactado hasta con fecha de mayo de 2014, y no se ha aprobado por una voluntad exclusivamente política. Bueno, pues para quien sacó el plan general de orden del pleno, pues que se le pidan las explicaciones de por qué no se ha aprobado.
hablando de la administración regional, ¿qué opinión te merece los resultados de lo que se ha tratado esta mañana en la Asamblea Regional? Esa proposición no de ley que finalmente ha sido revocada, se ha tirado para atrás por parte del Partido Popular. Bueno, el no facilitar el diálogo pues ya implica de que no estamos para ello en democracia. Por lo menos vamos a discutirlo. Qué menos que aceptar la discusión de una propuesta que viene, en este caso por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, que tenemos el mismo derecho que cualquier ayuntamiento o cualquier diputado de la Asamblea Regional para discutir algo. Yo creo que el no posibilitar el diálogo, no posibilitar debatir algo que viene por parte de un ayuntamiento, ya implica falta de democracia. Esa es mi opinión. Si nos ponemos a hablar de que realmente es necesario para Mazarrón, fíjate, no solamente para Cartagena, para Mazarrón, que se sigue abierto, porque realmente no tenemos buenas comunicaciones con Santa Lucía, es un caos llegar a Santa Lucía, de Madrid a Cartagena, a lo mejor un taxi, con un horario malísimo de autobuses, y al final viene a pasar lo que está pasando. Santa Lucía saturado, todo el mundo en los pasillos, mala gestión, mal servicio al paciente. Pues yo creo que al final la gente se tendrá cuenta quién apuesta por las cosas básicas, que para mí siempre han sido sanidad y educación. Por cierto que esta iniciativa ha sido pionera desde el inicio de la democracia, el que un ayuntamiento haya presentado una proposición no de ley. Sí, es cierto que ha sido la primera vez y yo estoy orgulloso de pertenecer a un equipo de gobierno que tiene la valentía de presentar esa propuesta. Bueno, ya se preveía en el pleno del Ayuntamiento de Mazarrón, cuando el Partido Popular votó en contra, de que se iba a encontrar uno con esa dificultad en la Asamblea Regional. Sin embargo, el equipo de gobierno pues lo aprobó precisamente para eso, para enviarlo a la Asamblea Regional. Bueno, pues aquí la gente de Mazarrón tendrá que ver quién apuesta para las cosas de Mazarrón y quién no apuesta para las cosas para Mazarrón. Lo dijimos en el pleno. ¿Usted quiere que los mazarrones sigan teniendo un servicio sanitario más o menos acorde, por lo menos mucho mejor del que vamos a tener ahí solamente con Santa Lucía? Pues evidentemente fue un partido político que dijo que no y el resto dijimos que sí. Y esa es la realidad. El Partido Popular no quiso atender las peticiones que por parte de los mazarranos estábamos haciendo para que el Rosell siguiera funcionando y nosotros beneficiándonos de eso. El Partido Popular dijo que no y el resto del partido dijimos que sí. Bueno, en las próximas elecciones la gente sabrá lo que quiere, ¿no? Pues bueno, al final cada uno tiene que hacer un análisis de cómo ha hecho cada una de las cosas, por qué ha apostado cada uno en esta legislatura y pensar, que yo creo que muchas veces no pensamos en quién votamos y por lo menos vamos a analizar un poco el trabajo que ha hecho cada uno. Por cierto, ¿cómo ves los movimientos políticos para las próximas elecciones? Porque parece que la cosa se viene cargada, ¿no? Bueno, pues está bien, a mí me encanta. Quiero decir, yo cuanto más gente participe en estas fiestas democráticas, que son unas elecciones, mucho mejor, muchas más posibilidades. Y no voy a utilizar la palabra más nos va a divertir, porque tampoco es diversión, ¿no? Pero es verdad que va a tener mucha vida la campaña electoral, con lo cual yo creo que todo el mundo se va a tener que hacer mucho más. Y la participación va a ser, en este caso, yo entiendo, pues mayor. Sí, lo que pasa es que los votos finalmente irán para los grupos mayoritarios, porque la ley de para los partidos pequeños y tal. Pues vamos a ver quién es el partido más votado, porque yo tengo claro que lo va a ser. Ese partido grande o partidos pequeños, para mí ya no me vale, sinceramente. Y en una elección municipal es muchísimo menos. Si yo pensara que nosotros vamos a ser el partido más votado, me presentaba. Y no lo estoy diciendo aquí como un farol ni como. No. Si uno no cree en sí mismo, ¿dónde va? Y yo digo que nosotros votamos para ser el partido más votado, sin ninguna duda. Bueno, pues os deseamos desde luego de que vuestras expectativas se cumplan. Pues eso estamos, Pedro. Hablamos un poquito de las nuevas competencias que ha confiado en ti el alcalde de Mazarrón, Francisco García. Las competencias que tenía Matilde Blázquez, y que pues después de la desavenencia ocurrida dentro de vuestro partido, pues era lógico pensar que el alcalde iba a retirarle la confianza, ¿no? Hombre, cuando una persona voluntariamente abandona un grupo político,
y ese grupo político ha firmado un pacto de gobierno con otros partidos y esa persona ya no pertenece a ese partido político que ha firmado el pacto, pues entendemos que no puede seguir disfrutando de esas concejalías como el resto de compañeros que sí tenemos concejalías. Yo creo que ahí sí se estaría incumpliendo el pacto de gobierno. Porque esa persona ya no está escrita a un grupo que ha firmado el pacto de gobierno, sino que está fuera, voluntariamente. Nosotros no la hemos echado, se ha ido ya voluntariamente. Y entendíamos que debía quitarle las delegaciones, por supuesto. Yo creo que ya no estaba dentro del pacto de gobierno que se firmó en 2011, con lo cual no tenía sentido que se siguieran manteniendo las delegaciones. Insisto, nosotros no hemos echado a nadie, ha sido voluntariamente ya quien ha abandonado la disciplina de UIDM a 3 meses prácticamente de las elecciones, pues supongo yo tendrá, yo tampoco voy a entrar a valorar por qué sí o por qué no. O sea, entonces la pregunta que yo tenía preparada ahora no me sirve. ¿A qué han venido esas desavenencias entre vosotros? Bueno, pues realmente cada uno tendrá que pensar o tendrá su razón y evidentemente no es nada nuevo. Y vosotros sabéis perfectamente que ella había pleno o juntas de gobierno que no han votado lo mismo que nosotros y nosotros no hemos puesto el grito en el cielo, ni le hemos abierto un expediente de disciplina dentro del partido, ni le hemos amonestado dentro del partido absolutamente nada. Ella toma sus decisiones, nosotros la hemos respetado como concejal dentro del grupo y persona individual dentro de la corporación y ya está. Yo creo que nunca le hemos dicho nada distinto. Ella toma sus decisiones. Su decisión ahora ha sido abandonar el grupo nuestro. Bueno, pues cada uno tiene que ser responsable de las decisiones que toma en su vida. Y si ella piensa que para ella a lo mejor ha sido esto, pues su partido tendrá. Para nosotros, realmente la falta de 3 meses de elecciones, pues entiendo que es no polémica, porque ni siquiera eso. Gratuita, pero bueno, ya está. Tampoco pasa nada. Si realmente es trabajar un poco más, ya está. Sí. ¿Consideras que tiene algo que ver en no haberla liberado en su momento? Pues sinceramente y probablemente sí, pero yo siempre he defendido que 4 concejales, los 4 liberados, no me parecía ético, sinceramente. Parece que estaba más a gusto últimamente junto al Partido Socialista Obrero Español, al igual que también María Celeste Soria. Parece que se encontraba más cómoda, ¿no?, cerca de tu partido. Yo creo que no estamos, ni siquiera son cuestiones de partido, creo que al final estamos hablando de personas y de forma de trabajar de las personas, que te sientas más o menos cómodo. No estamos hablando, yo creo que no es un problema de partido, sino de forma de ver las cosas y de maneras de trabajar, sinceramente. Y yo creo que al final, bueno, si seguimos sumando 13, pues seguimos sumando 13 y no pasa nada, porque al final tenemos que ser responsables y tener todo de frente, por lo menos los que estamos al frente de un partido político con responsabilidad de gobierno, de que 13 sumamos igual, sea por un lado o sea por otro. Y si consigue hacer piña, que yo creo que durante 3 años hemos hecho piña bastante bien y no ha habido fisuras y creo que ha habido buen ambiente de trabajo y ningún problema, pues yo creo que al final lo importante siempre es sumar, siempre. Y a mí me da de igual que sumarnos por un lado o sumarnos por otro. A lo mejor a alguien no le da igual, a mí sí. ¿Cómo te has encontrado esas delegaciones? Bueno, realmente a mí me las comunicaron el viernes pasado. Tampoco has tenido mucho tiempo, ¿no? Sí, he tenido una primera toma de contacto el viernes pasado, incluso ya estuve en Murcia en una reunión para proyectos europeos también. Bueno, yo me sigo encontrando muy buenos profesionales en el ayuntamiento y con ganas de trabajar, con lo cual yo creo que eso siempre facilita la llegada de a una concejalía o una área de trabajo que las conoces, porque evidentemente 3 años de alcalde las tienes que conocer, sino que has estado haciendo durante 3 años, pero realmente tampoco te encuentras con el día a día, ¿no? Y por lo que he visto ahora mismo, el día a día es bueno, el ritmo es bueno y las perspectivas y el panorama que se ha dibujado por parte de la concejalía para este año no me parece descabellado. Solamente hay que hacer un par de retoques, de por ejemplo hacer un seguimiento a esas políticas de empleo para ver si tienen efectividad o no tienen efectividad, porque si no hacemos ese seguimiento y no sabemos si tienen efectividad o no, no sirven de nada. Claro. Tenemos que hacer un seguimiento y si realmente hay una incidencia en el mercado laboral o no la hay, para saber si estamos equivocados o no, pero por lo demás yo creo que en ese sentido se estaba trabajando bien. Yo creo que en el momento que ajustemos eso, de hacer ese seguimiento, de que si es verdad que las políticas de empleo las estamos haciendo bien,
independientemente de los números gruesos que hemos visto en estos 4 años, que ha ido bajando el paro mazarrón, mucho más de la media que la región de Murcia, con lo cual algo estaremos haciendo bien. Pero luego vamos a ir al personal, de las 400, de las 500, de las 800, de las 900 personas que pasan al año por esa concejalía, a ver si esa incidencia, gracias a la propuesta, a las medidas que se están tomando desde ella, tienen realmente incidencia en la carga laboral o no. Bueno, porque vosotros, desde luego, con mi equipo de gobierno, debatiréis tanto unas como otras delegaciones en vuestras reuniones, no del equipo de gobierno. Hombre, la Junta de Gobierno. Ya sabías cómo estaba, más o menos. Sí, y aparte te he dicho que el 3 años de alcalde me tiene que dar el conocimiento suficiente de cómo funciona una concejalía u otra. Es verdad que a mí sí me gusta delegar, ¿no? Y sí me gusta confiar a las personas y en su trabajo. Pero bueno, la Junta de Gobierno, evidentemente, se comenta lo que se tiene que comentar y creo que es el sitio idóneo para poner la idea en común. Nos ha mandado un mail una señora que tiene nombre y apellido, evidentemente, y nos ha dicho lo siguiente: pregúntale al señor Campillo que, ya que está recuperando edificios históricos, edificios necesarios para este municipio, y habiendo un cartel de se vende, ¿por qué no intentan recuperar el cine Playa Sol, que además es propiedad de usted? Y el Teatro Circo, ¿no? El Teatro Circo, sí, sería también interesante, al menos como museo de lo que fue el municipio de Mazarrón. O como teatro. O como teatro, sí. Aunque se quemó un poquito y tal, pero bueno. No, mira, yo realmente, mira, hace varios años, pues probablemente hace 10, 12 años, nosotros estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con la corporación municipal de aquel entonces, que si me acuerdo mal, creo que fue la primera legislatura de Paco Blaya, que estaba Segundo Muñoz de concejal de Hacienda, creo que fue de 2003-2007. Estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, pero luego, cuando nosotros, y era a cambio de las parcelas, es decir, que no era dinero ni era nada, al final no nos contestaron, ni hicieron nada, ni hicieron ninguna gestión para que eso se materializara. Nosotros no pedíamos dinero, no queríamos dinero. Mm. Igual que si una compensación, era, vamos. Parcelas, tampoco, hombre. Se ha hecho otras veces, ¿no? Se han metido las parcelas de Camposol y... Y estaría mal visto que ahora que estéis en el equipo, hombre, de gobierno... Yo entiendo que para mí, éticamente, no me pide el cuerpo proponer eso, fíjate. Pero los mazarroneros sí que lo necesitamos, sobre todo los polacos que no tenemos prácticamente... Yo entiendo que otras veces lo habéis hecho, habéis hecho Fuerza Común y habéis hecho Frente Popular, que suene mal. Y habéis reivindicado las cosas muy bien en cosas pasadas, pues podéis hacer lo mismo. Y yo, sin duda, me aparto, de luego no puedo participar en nada del proceso, y ahora menos, de luego. Que si te doy mi opinión, evidentemente a mí se me cae el alma al suelo de ver un edificio así, cuando ya está funcionando perfectamente y dando un buen servicio al municipio, pero yo creo que a mí no me toca plantear eso porque evidentemente es totalmente incompatible. Sí, no es el momento de mover ficha. Por lo menos por mi parte, no. Pero a lo mejor por el resto del equipo de gobierno quizás sí. Bueno, y además con posibilidades, porque hay votos suficientes como para aprobar la compra esa, y billetes tenéis en el ayuntamiento. A mí me han dicho que bueno, que la cosa va a evitar la deuda antes de esta próxima legislatura, ¿no? No, broma aparte, la cosa va bastante bien, ¿no? Bueno, yo te puedo hablar de los 3 años que ya he estado alcalde y te puedo decir que la rebaja de la deuda ha sido importantísima, y yo... Llegaba al ayuntamiento un poco sin saber bien lo que te iba a encontrar o cómo podía gestionar las cuentas municipales, y nos hacemos ahora lo pensamos, ¿no? Un poco ridículo de bajar de deuda. Estamos hablando de bajar 2 millones de euros en los 4 años, 3 millones, y nos damos por satisfechos. Hemos bajado 10 millones en 3 años. Los 3 primeros años, 10 millones de euros de deuda menos del ayuntamiento. El pago a proveedores se estaba haciendo de manera ordenada y en plazo, excepto la evasión. Pero además, teniendo que pagar la plaza de abasto, 1.700 la plaza de abasto, y devolver un montón de subvenciones, y empezar a pagar la UASE después de muchísimos años, que ya llevaron pagado aproximadamente 2 millones de euros de UASE, que se hizo pronto, a 150.000 euros todos los meses, llegar a ese acuerdo para que no generen mucho más intereses, ningún interés más, mejor dicho, ni un céntimo más de intereses,
gracias a ese acuerdo que llegué yo con la empresa, que te ocasioné el Grupo Lábaro, y empezaron a pagar 150.000 euros todos los meses también, y 32.500 de la plaza de abastos de Mazarrón, y luego 300.000 de un campo de fútbol, y así sucesivamente, y pagar 1.5 millones de euros de la mesa de cultura, y aún así bajar 10 millones de euros la deuda del Ayuntamiento de Mazarrón, y ya ordenar los pagos, y que la nómina se cobre antes del día 30, y muchísimas cosas más, pues yo creo que la gestión económica del Ayuntamiento, bajo mi punto de vista, ha sido de lo mejor tío de esta legislatura. Sí, y hablando del edificio de la Cresta del Gallo, ¿tú crees que se va a poder encontrar alguna solución o alguna... o sea, dedicarlo a algo que una pueda servir? Una salida útil. Sí, sí. Pues mira, nosotros, yo lo enfoqué realmente como dinero a empresas porque el edificio físicamente tampoco da para mucho, para mucha alegría, ¿no? El edificio es bonito, pero no es muy útil y realmente, pues yo entendí que si había comercio, si había negocio, pues realmente me dio una empresa donde pudiéramos ceder a cualquiera que quisiera instalarse durante un año gratis y dar una subvención directa de 1.000 euros casi, si no recuerdo mal, directamente para montar tu negocio durante un año y tener la posibilidad de, como he dicho antes, de tener una política activa de empleo y tenga esa oportunidad para aumentar tu empleo o incluso mantener y aumentar tu empleo porque no tengas más posibilidades, pues no me parecía mala idea, no me sigue pareciendo mala idea, y un municipio como Mazarrón con 36.000 habitantes que no tenga un millón de empresas, pues eso tampoco puede ser, ¿no? Con lo cual yo creo que probablemente la salida vaya por ahí. Salvo que se nos ocurra algo más imaginativo y más eficaz. Ahora mismo, la verdad, no sé, yo creo que por ahí está bien enfocado ahora mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Te vamos a tener en... pues no sé si antes de que empiece la campaña, me gustaría... Pues me entendéis cuando me llamáis, sin problema. Y luego, por supuesto, una vez que se inicie la campaña electoral, pues te tendremos por aquí para que nos vayas contando los proyectos para los próximos 4 años por parte de tu partido. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por haber aceptado la invitación de Quearte Radio, La Flamenquita, Radio Costa Cálida. Y bueno, pues eso, desearte todos los éxitos en esas delegaciones que estás desarrollando desde el Ayuntamiento de Mazarrón. Pues muchas gracias a todos vosotros por invitarme y bueno, a vuestra disposición. Yeah. Gracias.